El presidente Iván Duque, en su mensaje de fin de año a los colombianos, dijo esta noche que si bien durante el 2019 hubo grandes avances en seguridad para los colombianos, se compromete a que en 2020 trabajará con energía para tener ciudades más seguras. Colombianos. El presidente Iván Duque aseguró esta noche a los colombianos que durante el año que termina bajaron las tasas de homicidio, aunque sigue siendo doloroso para él y para su gobierno que hayan sido asesinadas personas que dedican su vida a trabajar por los demás. Quiero destacar que en el año 2019 tuvimos una reducción del 25% en los asesinatos de líderes sociales y que en el 94% de los municipios no se presentaron crímenes contra ellos. Y se comprometió a que el año entrante trabajará con más energía para tener unas ciudades más seguras. Por eso en el año 2020 aumentaremos el pie de fuerza en las ciudades y hemos planteado una política de convivencia y seguridad ciudadana integral. Duque se refirió también a la lucha contra la corrupción, a la paz con legalidad, al aumento del presupuesto de educación, que hoy en día es el más alto de la historia, y sostuvo que su gobierno está avanzando hacia el cierre de las brechas sociales. Mantuvimos el aumento del salario mínimo en el 6%. Esto representa el mayor incremento real que se ha obtenido en cualquier gobierno en sus primeros 16 meses durante los últimos 30 años. Reiteró que todos los colombianos tienen las puertas abiertas en la conversación nacional. Por eso abrimos la conversación nacional sobre educación, crecimiento con equidad, paz con legalidad, lucha contra la corrupción y desarrollo juvenil. El presidente Duque también recalcó que los colombianos pueden tener la certeza de que todos los días está haciendo sus mejores esfuerzos para alcanzar la mejor versión de nuestro país.